Yo hace como 14 años que estoy en Chile. Llegué a Chile realmente por casualidad. Yo no elegí ese destino. Mi vida profesional me llevó aquí, me llevó a Chile. Y la verdad fue una gran sorpresa para mí, una grata sorpresa. Llegué por casualidad, pero me quedé por pasión. La verdad es que Chile me aportó dos gran pasiones. Una es mis hijos y la otra es el mar, el océano Pacífico. El océano Pacífico chileno me atrajo enseguida. Enseguida quedé enamorado, fascinado. Yo, cuando joven, tenía ya pasiones, yo era muy apasionado. Mis papás me educaron de esa forma, estoy muy agresivo por ellos. Tenía dos actividades que me llenaban mucho, era la montaña y el windsurf. Yo empecé a entrar al agua con el kite. Decidí de pasar a la próxima etapa. Y la próxima etapa, no sé si era la normal o la lógica, era intentar hacer stand-up paddle. Después de toda esa aventura, me metí finalmente a relacionarme con la madre de todos los deportes náuticos, con el surf. Luego, lo que es súper interesante ahora en el surf que yo estoy viviendo es que me recuerda mucho sensaciones y muchas de las valores que yo encontraba en la montaña. De la misma forma que mis padres me lo regalaron en la montaña, yo ahora estoy buscando, o estoy aspirando a hacer lo mismo con mis hijos. Ahora, cuando ellos serán grandes, bueno, se recordarán de esos instantes, de esa vida cerca del mar, y probablemente buscarán algo similar. ¿Será el mar? No lo sé. ¿Será el océano chileno? No lo sé. ¿Será otro océano? Puede ser. ¿Serán las montañas? ¿Será el desierto? No lo sé. Pero lo que sí sé es que lo que ellos están aprendiendo aquí en el mar, seguramente lo van a perseguir por el resto de su vida y van a tener la aspiración a buscar esa felicidad. Ahí. Ya no puedo creer, pero...